máquinas proyectarán la nueva semana eternamente. Una molesta conciencia de estar representando me quitó naturalidad en los primeros días. La he vencido. Y si la imagen tiene, como creo, los pensamientos y los estados de ánimo de los días de la exposición, el goce de contemplar a Faustín será el medio en que viviré la eternidad. Con una incansable vigilancia mantuve el espíritu libre de inquietudes. La eternidad rotativa puede parecer atroz al espectador. Es satisfactoria para sus individuos. Libres de malas noticias y enfermedades, viven siempre como si fuera la primera vez, sin recordar las anteriores. Además, con las interrupciones impuestas por el régimen de las mareas, la repetición no es implacable. Puede pensarse que nuestra vida es como una semana de estas imágenes que vuelve a repetirse en mundos contiguos. Aún veo mi imagen en compañía de Faustín. Olvido que es una intrusa. Un espectador no prevenido podría creérselas igualmente enamoradas y pendientes. Tal vez este parecer requiera la debilidad de mis ojos. De todos modos, consuela morir asistiendo a un resultado tan satisfactorio. Mi alma no ha pasado aún a la imagen. Si no, ya habría muerto. Habría dejado de ver tal vez a Faustín para estar con ella en una visión que nadie recogerá. Al hombre que, basándose en este informe, invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas, haré una súplica. Búsquenos, a Faustín y a mí. Hágame entrar en el cielo de la conciencia de Faustín. Catum meu petung mi pupunem Antu cazarilla caranya cachati Cauel cauel trafken meu Uchunga fum cheu amui Trepenge trepenge Uaminamu me pupunem.